Le comentaba, el gobierno municipal de Guanajuato Capital, encabezado por Alejandro Navarro, ha tomado decisiones que han alimentado seriamente la controversia para algunos. Ha tomado incluso posturas regresivas en el sentido de la transparencia de las decisiones que se toman en el seno del ayuntamiento. Incluso algunas decisiones que contravienen lo que el propio grupo parlamentario del PAN, el grupo de regidores del PAN en el ayuntamiento, el trienio pasado pugnó, pues ahora da marcha atrás. Mi compañera Tere Segura ha dado puntual seguimiento a estas primeras decisiones que ha tomado Alejandro Navarro Saldaña como alcalde de Guanajuato Capital. Vamos a platicarlos con usted. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes al auditorio. Y pues sí, como lo comentas, pues en la primera semana de la administración municipal de Alejandro Navarro Saldaña, pues se han tomado acciones y decisiones importantes para esta administración y que pues parece que van a marcar el rumbo, ¿no? Una de ellas, ya lo comentabas, hoy nos encontramos con que el ayuntamiento capitalino pues decide cerrar las comisiones de trabajo del ayuntamiento, estas comisiones que en la administración pasada el PAN, como bien lo comentas, hay que recordar que fue la fracción del PAN quien estuvo pugnando para que las comisiones fueran públicas, para que los medios de comunicación pudieran estar presentes en estas comisiones de trabajo donde se tocan temas pues importantes, temas de interés público, recursos públicos, y bueno, que en la administración pasada se abrieron a los medios de comunicación para informar puntualmente a la ciudadanía sobre estas decisiones, estas acciones de gobierno, y que hoy nuevamente la administración de Alejandro Navarro Saldaña y el ayuntamiento pues decide que se vuelvan a hacer privadas estas comisiones, argumentando que está en la ley y que por cuestiones para proteger los nombres de particulares, Alejandro, que muchas veces en las comisiones salen nombres de particulares que solicitan permisos de desarrollo urbano, permisos de alcoholes, permisos para comercializar en la vía pública, incluso nombres de empresas que licitan, que concursan para alguna licitación. Bueno, ellos argumentan que por esta situación pues se estarían cerrando otra vez estas comisiones públicas. En la mañana el secretario de Ayuntamiento, Héctor Corona, nos informaba que esta decisión se toma por unanimidad del ayuntamiento, porque en acuerdo de todos los miembros del ayuntamiento, todas las fracciones nos decía que estaban de acuerdo y que es por esta situación, ¿no? Para cuidar, dicen ellos, que no brinque el nombre de algún particular, no dañar ahí alguna situación personal. Y que bueno, pero que se estaría, nos decía, no se preocupen, se va a estar informando puntualmente al final de cada comisión lo que se está tratando a través de un comunicado. Incluso ahí hubo un señalamiento de que sería a través de un agente, una persona de la Secretaría de Ayuntamiento, quien nos iba a estar informando sobre lo que se tocaba en estas comisiones, sobre lo que se tocaría, incluso a través de boletines de prensa nos decían puntualmente que se nos va a estar informando, pero si te parece vamos a escuchar un poco de lo que nos decía el secretario de Ayuntamiento, Alejandro, no sé si tengamos listo el audio. Adelante, Héctor Corona, secretario del Ayuntamiento en Guanajuato Capital. La información se hará llegar a ustedes de manera pronta y formal por los canales conducentes a través de las áreas de comunicación. No se ha cerrado ninguna información, todo sigue fluyendo. Pero no podemos acceder a las reuniones, digo. Hay algunos temas que se están trabajando de manera muy particular en cada una de las comisiones. Las puertas de la presidencia. ¿Qué ocultan, secretario? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué no nos dejan entrar a Hacienda, no nos dejan entrar a Contraloría? Vayan y a la de Turismo, que sería un tema importante de difusión, ¿no? Sí, no, nada se oculta para nada, hay una gran comunicación. ¿Y entonces por qué la negativa? No, no existe ninguna negativa. Entonces, todas ¿por qué las no áreas nos dejan de entrar? No, se ha impedido el paso.
Pues no, pero nos dicen que ya no nos van a estar notificando. No, miren, hay una, permítame nada más para darles los datos. Yo sé que de las por ley no están obligados. Sí, por ley, bueno, la ley nos faculta ciertas actividades. La ambición del señor presidente y del cuerpo edilicio es una comunicación pronta y efectiva con todos los medios de comunicación y con la ciudadanía. Ahorita en estas sesiones son únicamente de instalación de las comisiones, hay un trabajo muy arduo, nosotros les estaremos informando de manera puntual. ¿El resto de las comisiones sí nos dejarán entrar entonces? Bueno, son medidas que se están trabajando directamente con los miembros de las comisiones. Lo importante es darles información puntual. Sí, creo que es un proceso que tenemos que... Tere, ahí está lo que dice sí. Héctor Corona. Así es, y bueno, platicando también con el síndico del ayuntamiento, José Luis Vega, que es presidente de la Comisión de Hacienda, esta comisión hoy se instauró, Alejandro, se instauraron hoy tres comisiones a las cuales los medios de comunicación pues no pudimos tener acceso. Y bueno, platicando con él un poco sobre esta situación, de por qué, quién decide, estuvimos preguntando quién decide, quién propuso pues volver a esta medida de administraciones pasadas de cerrar las comisiones y no hacerlas públicas. Y pues nos comentaba lo mismo, ¿no? Prácticamente nos comentaba lo mismo, que fue una decisión por unanimidad de todos los miembros del ayuntamiento, que no hubo alguien en específico que dijera yo propongo que se cierren otra vez estas comisiones, que fue una propuesta de varios miembros del ayuntamiento. Y bueno, él dice que no abona a la opacidad, que ser responsables en este tema de cuidar los nombres de particulares, que es una acción al contrario, ¿no? Que esto es responsable, que no abona la opacidad y que bueno, que los medios de comunicación, si no, casi nos dijo que si no estamos conformes con la información que se nos fuera a brindar, pues que teníamos otros medios de acceso, ¿no? Como la unidad de acceso a la información, que bueno, haces una solicitud, dura 5 días para entregar esta información si es que no te piden prórroga, ¿no? Entonces así es lo que nos comentaba, cómo se estaría manejando el nuevo esquema pues de comunicación o de información al interior del ayuntamiento, de este trabajo que tendrán que hacer los ediles, de esta información, limitarla hasta al final de cada comisión. Nos decían, van a tener la oportunidad de hacer una entrevista o una rueda de prensa para que se enteren y sepan de lo que se trata, ¿no? El síndico justifica que es una acción responsable. También tenemos ahí un poco de lo que nos comenta Javier. Le escuchamos. Adelante, José Luis Vega, síndico del ayuntamiento. Sí, creo que es un proceso que tenemos que ir depurando. Mira, en este momento nosotros tuvimos una sesión de la Comisión de Hacienda. Evidentemente no pudieron acceder los medios de comunicación, pero en este momento estamos en una entrevista en la que se determina con precisión que nada de esto tiene por qué ser ocultado o no transparente, mejor dicho. Y pero ¿en quién va a caer el criterio de saber qué podemos o qué puede saber y qué no? En función de la ley con toda precisión nos dice qué datos son públicos. Y lo que no queremos es que en las sesiones estén brincando datos públicos sin haber tenido una valoración jurídica real de la naturaleza de ese dato. ¿Pero no se está comprometiendo aquí esta parte de la transparencia y el acceso a la información? No, porque va a llegar el momento en el que el dictamen va a estar en la sesión del pleno y en ese momento toda la información es pública. Pero sube como un dictamen y un número, no a detalle. No el contenido del dictamen como tal. No existe un detalle de para lo cual tienen ustedes, y yo espero que no sea al final lo que necesiten hacer, medios de acceso público a esa información. Okay. Ahí escuchábamos las declaraciones del síndico y los argumentos que nos dan Javier para hacer privadas otra vez estas sesiones de las comisiones, donde se tocan temas relevantes, como ya lo mencionamos, temas de permisos, y que en la administración pasada,
pues nos permitieron conocer casos interesantes, casos importantes de interés para la ciudadanía, para el municipio, como el caso de las cableras, ¿no? Este adeudo millonario que tenían las cableras, permisos irregulares de construcción, como en el camino antiguo a Marfil, bueno, todos estos tipos de estos casos que nos enteramos en comisiones, pues al parecer en esta administración no va a ser posible, nos vamos a enterar nada más de lo que los regidores y síndicos nos quieran informar y a criterio de ellos, ¿no? A criterio de lo que ellos consideran público o lo que van a considerar reservado. También en una rueda de prensa hace unos momentos que hubo con el alcalde Alejandro Navarro Saldaña, que con varios directores para dar un corte sobre el primer fin de semana del Festival Cervantino, pues aprovechamos también para preguntarle sobre esta situación. Y bueno, el alcalde reconoce que fue a propuesta de él, del propio Alejandro Navarro, el que hizo él esta propuesta para que las sesiones de comisiones fueran privadas, ¿no? Fueran reservadas. Nos argumenta lo mismo, Javier, estas cuestiones de información pública. Se le cuestiona si no es incongruente que en la administración pasada fuera la fracción del PAN la que pugnara porque se hicieran públicas y ahora el PAN mismo es quien las cierra estas comisiones, y su respuesta fue: es otro panista y pues son otras consideraciones, ¿no? Prácticamente pues es lo que nos dice. No sé si tenemos ahí, si alcanzamos a ver un poco. ¿Tenemos el video? Vamos a ver el último video. El último video que envió Tere Segura. A ver si lo tenemos por ahí. Cabina. Que vamos liberando, pues por lo menos empezar a liberar el corazón de la ciudad. Y sí, vamos a empezar a alargar la ruta, o sea, no es que te lleves el problema ya, sino que no obstaculiza lo mismo un puesto en la Plaza de la Paz. Están preparando el video, Tere. Bueno, por lo pronto, Alejandro Navarro es el que toma la autoría de esta postura. La verdad es que este argumento de los empresarios que están en que vienen inmiscuidos en algún asunto de comisión es porque están inmersos en un tema de interés público, ¿no? Yo así creo que ese argumento pues realmente pues está completamente superado, incluso hasta en la ley federal, porque se está estudiando finalmente el hacerlos, y de hecho ya en algunos ordenamientos están sujetos también al acceso a la información pública, puesto que reciben recursos públicos. Entonces ya son leyes que se están superando este obstáculo del interés privado, porque se hace público cuando hay una implicación de recursos económicos públicos, cuando hay implicación del erario. Entonces, digo, también es una parte importante que Alejandro Navarro tome la autoría, asuma la responsabilidad de esta medida, porque es evidentemente a todas luces un retroceso de lo que se había logrado el trienio pasado, ¿no? Así es, pues sí, es prácticamente un paso atrás del que estamos dando, por un tema de transparencia, ¿no? Que se estuvo pugnando mucho en la administración pasada y que, bueno, aún y a pesar de que fueron públicas las comisiones, pues hubo temas ahí que quedaron trabados en el uso de recursos públicos, pero pues esta administración al parecer la vamos a tener más difícil en cuestión de información, pues es prácticamente lo que ellos nos quieran informar, ¿no? Y como lo dijo el síndico, pues nos mandó acceso a la información a tener pues todos estos datos que se estarán tratando en las comisiones. Entendemos que habrá comisiones y temas que son reservados, como por ejemplo cuando vienen auditorías o órdenes de procesos administrativos por auditorías del Estado. Entendemos que es una información reservada, pero pues hay muchos otros asuntos que son de interés público y que no tendrían como mayor problema en estarlos dando a conocer y nosotros conocer ahí cómo se da el debate, ¿no? Cómo se analiza cada uno de estas decisiones del gobierno o solicitudes o compras o ventas inmueble. Todo comunica, los argumentos que se expongan en cada sesión, es importante conocerlos en el momento, es importante ver las posturas que hay de cada edil, de cada partido, de cada fracción. Tere, ya tenemos el video de Alejandro Navarro de la conferencia de prensa que nos mencionas. Vamos a escucharlo si te parece. Vamos. Trabajar
Ahí en las comisiones hay cosas que ven los señores regidores, como los permisos de alcoholes con los nombres, los giros y varios asuntos. Otros son los permisos de uso o cambio de suelo. Entonces, se hizo una reunión previa donde las comisiones serán a puerta cerrada. Después saldrán los señores regidores a dar una conferencia de prensa y donde también ustedes podrán a entrar a tomar algunas fotografías. Yo me sumo a la decisión que se tomaron los señores regidores, incluso les comento que fue a propuesta mía, y también les comparto que a partir de esta administración de nuevo va a haber sesiones previas donde estarán los miembros del ayuntamiento y donde ahí se discutirá, se dialogará y se vendrá al cabildo ya un poco más concentradas los temas o las cosas. Son facultades que tiene el ayuntamiento y son cosas que vamos a tomar y que vamos a hacer. Pero nunca va a haber opacidad ni va a haber falta de transparencia. Al contrario, queremos hacer mucho más ágil el trabajo de todos, incluyendo el de ustedes. Antiguamente había 25 comisiones, el día de hoy hay 15 comisiones en el ayuntamiento. Los regidores son presidentes de 2 o de 3 comisiones. Esa es la idea, y bueno, pues yo les dije que esto iba a cambiar y va a cambiar para bien, nunca para mal. Pero el cerrar el tema, el análisis de temas públicos, de interés público, ¿no es abonar a la opacidad, alcalde? No, señorita, como le comenté, la información que es personal, que cada gente que está tramitando algún tema o cosas que son meramente del ayuntamiento, ellos van a salir a dar la conferencia de prensa y las preguntas que ustedes formulen, si los señores regidores creen que esa información se puede compartir, lo harán. Si no, pues no lo van a hacer y no va a pasar nada. O sea, ¿qué es el criterio del regidor si se va o no a dar la información? Usted comprende perfectamente lo que le estoy tratando de explicar, de que las comisiones durante mucho tiempo fueron a puerta cerrada, que se volvieron a abrir y que muchos temas se trabaron también. Saliendo de la comisión, los señores regidores van a explicarles a detalle los puntos que se dieron ahí, y así lo van a hacer. Muchísimas gracias. Pero qué decir que fue la fracción panista en la pasada del ayuntamiento el que promovió el que se hicieran públicas las comisiones. El grupo panista dice que no, no pasa nada, no funcionó. Muchas gracias. Vaya actitud del alcalde, Tere. Vaya actitud, y sobre todo los argumentos que realmente son insuficientes cuando comisiones edilicias están tomando decisiones públicas. Desde que se discuten deben de ser abiertas, es parte de la información pública de oficio. El asunto es que los ordenamientos de la ley ahí están. Ahora bien, si explícitamente la ley no dice que deben de hacer públicas, bueno, pues que entonces lo mencionen y que lo argumenten con la ley en la mano, ¿no? Creo que esa es la parte fundamental. Realmente no se explica este retroceso. Él decía, habían sido siempre cerradas. Pues bueno, parte de avanzar fue abrirlas en el trienio anterior. Ese yo creo que fue, pues yo creo que de los pocos logros que hubo quizás en la administración de Edgar Castro Cerrillo, el poder abrir estas comisiones. De hecho, pues bueno, en varios ayuntamientos, por eso es que ahora están en una siguiente fase, que es eliminar las sesiones secretas que se realizan con antelación, porque eso fue una medida que empezaron a tomar algunos gobiernos ante la obligatoriedad de hacer las sesiones públicas, hacer sesiones secretas. Aquí lo grave es que las sesiones secretas son incluso hasta las públicas, y esa es la parte que llama la atención de este tipo de decisiones. Y pues bueno, la parte final en donde se le pregunta qué decir si en la misma fracción del PAN fue la que propuso que se abrieran, la contestación de que bueno, pues no funcionó así de sencillo, parece más una medida pues prácticamente autoritaria. No hay un argumento preciso, claro, todavía para tomar este tipo de medidas, y pues bueno, así es de llamar la atención de... Sí, y déjame comentarte que estas últimas decisiones que se han tomado, esta de abrir, de cerrar las comisiones y también regresar las sesiones previas de ayuntamiento, porque también en la administración pasada se habían eliminado estas sesiones
previas privadas de ayuntamiento regresan en esta administración también. Y bueno, este acuerdo se tomó, Alejandro, en una sesión previa que hubo el martes pasado, antes de que tomara protesta Alejandro Navarro como presidente municipal y el ayuntamiento. Se tomó este acuerdo en esta sesión previa, que pues que no lo sabíamos, ¿no? Hasta hoy que se instauran algunas comisiones, pues nos damos cuenta de que el acuerdo de ayuntamiento y a propuesta del alcalde es que se cierren estas comisiones. Y también en esta misma sesión previa, Alejandro, se aprobó o se acordó a incrementar este incremento que tomó por sorpresa a muchos del más del 50% a la tarifa a las entradas del Museo de las Momias de Guanajuato. Antes eran de 55, 60 pesos, ahora aumentan 30 pesos, los visitantes van a pagar 80 pesos, y esto fue aprobado en la primera sesión del ayuntamiento, minutos después de que tomaran protesta. Y bueno, nadie se dio cuenta, no hubo análisis, no hubo discusión. ¿Tere, no era necesario que pasara por la Comisión de Hacienda? Sí, claro, tenía que haber pasado por la Comisión de Hacienda. No sabemos en qué momento. De hecho, esta propuesta, Alejandro, sí, estuvo en un paquete, en el penúltimo punto del orden del día. Estaba como escondido, ¿no? En un paquete de tres dictámenes de la Comisión de Hacienda, pero como no fue discutido ni analizado, ya lo habían planchado anteriormente, pues nadie nos dimos cuenta de que se estaba aprobando este incremento al Museo de las Momias, que entró en vigor el sábado pasado, ¿no? Yo recuerdo que hace un mes el alcalde electo en ese entonces estaba anunciando que tenía esta propuesta de aumentar el Museo de las Momias para tener pues mayores ingresos, invertir ahí en el museo, pero en ese momento él dijo que la propuesta se iría a la Comisión de Hacienda para el análisis, lo que no sucedió, o no sabemos a qué hora sucedió. Y bueno, lo acordaron en esta sesión previa el martes en una comida en un hotel de la ciudad, en el Hotel Guanajuato. Se reunieron todos y dijeron, vamos a negociarlo aquí, vamos a plancharlo. ¿Qué prefieren? ¿Lo arreglamos ahorita o nos vamos a las 9 de la mañana del miércoles, ¿no? Y bueno, ahí fue donde se arregló el tema de las momias. Se arregló este tema de cerrar las comisiones y regresar las sesiones previas, y pues no sabemos qué otras cosas más se negociaron en esta sesión previa, Alejandro. Correcto. Pues bueno, vaya forma de iniciar su gobierno, Alejandro Navarro, en Guanajuato capital. Hay que estar muy atentos, Tere, porque entonces las decisiones se van a tomar así, a bocajarro, y evidentemente se informarán cuando ya se hayan consumado y no cuando se están gestando, que yo creo que es la parte importante de la transparencia. Por lo pronto, te agradezco muchísimo este reporte muy completo, Tere, gracias. Gracias, Alejandro. Ahí está Tere Segura, desde Guanajuato capital, con estas decisiones de Alejandro Navarro, alcalde de Guanajuato.